hay una definición que es empresario, un emprendedor con culpa, cuando no quieren crecer. ¿Pasa eso un poco? Mira, no, yo creo que el emprendedor exitoso tiene que entender que en algún momento se convierte en empresario y eso debería ser con orgullo. Creo que ahora en Argentina tenemos un poco la responsabilidad de cambiar esa percepción del empresario. El empresario que está haciendo negocios con el Estado en puertas cerradas no es un empresario, es un contratista del Estado. Y si tiene mala imagen, yo creo que también en parte es por los políticos, que no deberían permitir eso.